murió. Y la que haya salido más dura que yo se murió tiene más de 20 años de muerta. Yo nací en el 32. Tengo 95 años. Y al que le doy una trompa le tumbo los dientes. Y si le doy entre las... Y yo lo aceché. Y los hallé encaramados en una cama haciendo su amor. Y de entré, tumbé la puerta de dos patas que le di. Y le caía palo a los dos. Yo soy Cecilia Duarte, nací en San Francisco Macorís. Duarte, Méndez y Sánchez. Somos nosotros, soy yo. Y no hay otra más dura que yo. Y la que haya salido más dura que yo se murió tiene más de 20 años de muerta. Yo nací en el 32. Tengo 95 años. Y al que le doy una trompa le tumbo los dientes. Y si le doy entre la verija, ya se callan que no quiera. Espérese, que yo le tengo temor a la doña porque veo que está mirando el para cuando ya le mete una trompa a usted, al camarógrafo. No, yo lo que le puedo dar es una galleta. Ajá. Sí. ¿Y por qué? Porque para que me mire, para que oiga lo que estoy diciendo. Eso es lo que quiero y se la doy. Usted me quiere. Yo no. Venga, había un ratico aquí conmigo. ¿Eh? Venga, déjeme yo darle un abrazo ahí. Mire, este dice que me quiere abrazar, pero hay veces que no quiero dar dos golpes. Un abracito ahí. Sí. Pues déjate dar un beso. ¿Qué es lo que usted le hace a esa gente así cuando vienen enamorada? Ay, cuando esa gente viene enamorada, échate para acá, dale. Cuando se ponen a enamorarme, yo le digo, ay, yo estaba loca, pues allá hay un hombre hermoso, así como tú, pero cuando le hago así por ahí, se va de una vez, aunque no quiera, así no se cae. Y si le doy la trompa en la boca, ahí es que duro. Ahí, así. Ahí. Y le hago así también, y lo espirucho así, para abajo también, y lo tumbo también. Mi gente, única en República Dominicana con la fuerza que tiene, me agarró y me iba a desbaratar. ¿Verdad? Esa fuerza, ¿cómo usted la consigue así? Esa fuerza yo la consigo porque yo no me crié comiendo rulitos nuevos y ullamitas y cositas nuevas. Y pollitos que nacen hoy a los 5 días ya están de comer. Yo estaba comiendo carne buena de puerco, de vaca y de chivo, esos chivos más buenos que son. Ahora, yo quiero que usted me muestre un poco aquí su ánimo. Me dé a demostrar su ánimo que tire par de trompa ahí para que la gente vean quién es doña Cecilia. ¿Cuál se lo doy? ¿A ti o a él? Cuádreseme ahí en medio de enfrente de la cámara. Se la doy. Pero no te mandes, coño, no te mandes. Cecilia, ¿por qué usted dice que usted es la reina de aquí, de Cristinita? Porque no hay otra como yo. Si iba a haber otra, se murió antes de que yo llegara. ¿Qué tiempo usted tiene viviendo aquí en Cristinita ya? Yo tengo aquí más como 65 años. Cuando yo vine aquí, esto era monte. Lo que había era mucha culebra, mucha cacata, mucho sentié. Y había monte, no había camino. Lo que había era trillitos de que andaban era burro, bueyes. Y la gente lo único que hacían era hacer caibón para salir a vender para donde se lo compraran. Cecilia, ¿usted crió sus hijos aquí? Bueno, el que se crió aquí es Darling, que es nieto y yo fui que lo crié. No, lo único que no hice es que no lo parí, pero después fui la dueña de todo. Yo quiero saber si a usted le molesta estar parada ahí, para que nos sentemos, porque tenemos dos sillas ahí. No, a mí no me molesta estar parada, a mí me molesta más estar sentada que parada. Sí, y cuando vine aquí, todo el mundo no querían que yo me quedara aquí. Yo dije, me voy a quedar aquí, voy a comprar un solar y voy a hacer mi casa. Esos apartamentos son míos, esa casa que está ahí son mías, eso allí es mío y aquello allá es mío. Así de que yo no puedo trabajar ya porque estoy vieja. Yo puedo trabajar mejor que cualquier juventud, pero como estoy vieja nadie me da trabajo. Y gracias a Dios puse de qué vivir para no tener que salir a pedirle a nadie. Ahora, pero oye, una señora con 95 años de edad ya dice que todavía tiene fuerza para trabajar. Usted con 95 años de edad, ¿qué capacidad tiene usted para manejar? ¿Qué tipo de trabajo manejaría usted? Yo puedo lavar, puedo planchar, puedo cocinar.
Yo puedo hacer de todo, limpio una casa, un apartamento, lo que sea, lo hago. Pero como estoy vieja, nadie me lo da. Pero no, ya, gracias a Dios, no lo necesito. Porque tengo... Usted se esforzó para vivir sentada. Que viví sentada, para tener de qué vivir, para no tener que salir. Como andan los viejitos así doblados, así ya, agachados. Ay, tengo hambre. Yo, gracias le doy a Dios, no tengo que decirle a nadie que tengo hambre, porque siempre tengo con qué comer. Ajá. Ahora vamos a ver, que ya dice que siempre tiene con qué comer. ¿Cuánto tiene usted en los bolsillos ahora mismo? Ahora mismo yo no tengo mucho, pero mira. Y esto que yo lo gasté ahorita, pero ve. Y tengo algo más guardado. ¿Eh? Sí. Que son 12 apartamentos que yo tengo ahí que los cobro todos los meses. ¿Cree usted que ahora mismo hay una persona con la misma edad suya que ande con 500 pesos en los bolsillos? Bueno, tal vez nadie sabe, sí, porque hay veces que salen a pedir, hay gente que le dan, hay gente que le dicen, vete a trabajar y no le dan un peso. Yo no, yo sí tengo, le doy. Bueno, yo veo una gente que está ahí parado con un cosito en la mano haciendo así para que le echen algo y tengo, voy y le tiro algo. Porque dice, hay un adagio que dice, bien no mire a quién. Lo que da con la mano derecha no se lo diga a la izquierda. Muy real lo que ella dijo ahí. Una realidad, de verdad. Que si dele por aquí, Cecilia, ven acá. La doña Cecilia, ¿cuántos hijos tiene? 13. 13 hijos tiene. 13 hijos. Y lo tuve todito en mi casa, que no tuve que ir a hospitales ni a nada. ¿Con comadrona? ¿Usted tuvo sus hijos con comadrona? Yo lo tuve a mi mamá cuando estaba buena, era que me atendí, cuando yo tuve los primeros ya era que atendí. Después una comadrona que yo tenía, amiga mía, era que atendía a todos los míos. La nomás, la única, la más chiquita fue que la tuve en el Darío Contreras, porque estaba recién mudada a la capital y no tenía quien me la atendiera. Y cuando me empezaron a pasar los dolorcitos, agarré unas cosas y eché ropa y cosas y arranqué para Darío Contreras, de abajo de la hacienda del Puente Duarte, arriba de Darío Contreras. Me fui a pie. Cuando me daba un dolor así me cruzaba para que no me... Y cuando llegué a Darío, fui a la sala de parto. Va una enfermera. Y me atienta, me pone un par de cosas ahí, otro aquí, y me dice, acuéstese en esa cama. Digo yo, doctora, por favor no me mande a acostar que yo estoy casi parida. Y me dice, oh, pero si usted era una doctora no hubiera venido para acá. Digo, pues está bien, acuésteme. Que y de eso sí que le voy a decir algo. Si yo le paro a la muchacha arriba en la cama, no venga a quererme hablar más. Dice, yo la mandé a acostarse. Digo, pues está bien, y me acosté. Y ella salió para afuera y ya, cuando ahí mismo pasa un dolorcito, ahí mismo llegué y ¡fua! Y le lagué la muchacha arriba en la cama. Cuando me quedo ahí con ella ahí, acostada ahí, la muchacha grito y pataleando. Y viene, pasa otro y dice, va y le dice, doctora, pero ahí en la sala de preparto hay una mujer, hay un niño llorando mucho, gritando, y cuando va ella y se queda y dice, me hace y que, digo yo, no me mire mal porque yo se lo dije a usted. Yo se lo dije, así que usted no tiene que hablarme más, así que cállese. Haga lo que va a hacer y cállese. La mandó a callar la doctora. Claro. Usted hizo lo que ella le pidió, ¿verdad? Claro. Ahora, Cecilia, ¿a los cuántos años dio usted a luz su primer hijo? Yo tenía 15, 17 años. ¿Quién le hizo el parto de ese niño? Mi mamá. Fue doloroso, ¿verdad? Por primera vez traer un niño al mundo, ¿verdad? No, eso no es doloroso. Tener un hijo es doloroso todo. Que eso le digo yo a muchos hijos, a mucha gente y a los hombres. Si los hombres supieran, y los hijos, el trabajo que una madre pasa con un muchacho brincándole en la barriga y después cuando ese muchacho va a salir, ahí es que es duro. Ahora, Cecilia, ¿qué puede usted memorizar de ese tiempo cuando usted dio a su primer hijo a luz? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue todo? No, todo bien, porque todo era bien. Todo era barato. Uno salía con 100 pesos y traía de todo. Pero ahora no, que ya no hay tiempo de antes. ¿Se acuerda usted el día que le dieron los dolores? Claro que sí. ¿Cómo fue eso? Oh. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué? Venga, pregúntemele, venga aquí a ella, venga, en cámara.
¿Qué está pasando? Ve acá, ven. ¿Qué tú le quieres decir a Cecilia? Ve acá. Es nieta mía. Ah, es nieta suya. Sí. Oh. Pero ve acá. ¿Usted cree que llega a la suya? No. ¿Por qué? Porque ya la juventud de ahora no llegan a la edad mía. Y si llegan es acostado, tirado en una cama, que hay que hasta que bañarla. ¿Qué pasó? Dame un enfoque allá, ve acá, ven. Vamos a conocer, es una de las nietas de ella. ¿Por qué ella no quiere salir en cámara con usted? Yo no sé. Yo no sé por qué. Déjame ver si esta otra quiere. Vamos pues ya, con la doña Cecilia. Cecilia, pero usted no me respondió si cuando usted dio su primer hijo a luz, que fue a los 15 años, ¿cómo fue eso? Si fue el momento fue un poco desesperante para una niña como usted con 15 años. No, porque yo fui la culpable, que yo me fui con mi marido, que tuve mi primer marido, me fui así, desde 15 años. Me fui con él. Tuvo que aguantar su dolor callado, tranquilo. Claro. ¿Qué fue que me llamó? Dale para acá, venga. ¿Para dónde usted me va a llevar? ¿Para dónde vamos? ¿Para su casa? Sí. ¿Quiere entrevistar ahí la vieja? Ahí, que no, me... la nieta suya, la que usted me dijo. Los niños, quítame los niños, bro, por favor. Cecilia, ¿qué pasa cuando entierran una persona boca abajo? Bueno, yo oigo dije que cuando entierran una persona... no está preparada. Que dije que no está preparada y que siguen muriéndose todos los otros, la familia. Okay. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Déjalo! Mamá, atiende la entrevista para que él no salga. Ven acá. Pero ven que eso no es nada. Ven, ven. Siga, mamá, para que no salga en la entrevista. Abuela, no, tía, ¿qué abuela? ¿Qué tú dices? Mira, esta, ve. Esa es mi suegra, mi yerna. Te la ama mucho a ella. Ah, claro, ya, porque es la esposa de ese, que se. Ese es nieto mío, lo único que no lo parí, pero desde que nació, yo fui que me hice cargo de él, porque la mamá estaba enferma y él nació prematuro. Okay. O sea, que usted le ha tocado hacerse responsable de nietos suyos como sus hijos. No, yo he criado más de 5 nietos míos. Oye. Oye. Una balsa. ¿Cuál es la comida que más le gusta a usted? Bueno. ¿Quieren comerse un chin para que vean lo que yo como? Yo cocino de bueno. ¿Quieren chin? Cuando terminemos la entrevista. Ah, pues, pero ya está bien con eso, todo eso que han hablado. No, dele para acá, vamos a seguir hablando. Venga acá. Estos peluches que usted tiene aquí, que es un poco raro eso. No, ven a ver. Ese, mira, ve. Ve, esas son hermanos. Mira, esas soy yo. Esa era la que era más vieja que yo, que se murió. Esa hermana mía. Esa es hija mía. Esa hermana mía. Ese hermano mío. Todo eso somos hermanos. Oiga. Son hermanos. ¿Cuáles de ellos están vivos actualmente? Soy nomás está muerta esa, que es la más vieja. Y esta otra, esa se murió. Esa fue la que murió y esa está viva. Y ese. Esa estaba aquí, esa está en España. Okay. ¿Usted es la más mayor de todas? No, la más mayor era esa que yo te digo. Okay. Y después soy yo. Okay. Y después el varón. Uh-huh. Que se murió otro varón. Muéstrame los peluches que usted tiene aquí. Mira. Esa es mi mamá y mi papá. Ay, no lo va a ver bien por lo... cosito, espera. ¿Se atreve usted a cambiarse? ¿Cómo que sí me atrevo? Mira, esa era mi mamá, esa era mi papá. Oye. Eso fue lo que le dieron la crianza y trajeron a este mundo a la señora. Que vivía ahí conmigo, se murió aquí, lo enterré y todo. ¿Ese era su hijo? Ese era un amigo mío. Que yo soy así, si tú vienes aquí, no sé dónde estás y yo te dejo que viva aquí. Si no te veo que, ahora si veo que hace más edad que esto, vete. Sí. Pero si veo que no te voto. Siga rodando si hace maldad. Dele por aquí, venga doña Cecilia, que aquí yo he visto unos muñequitos. A usted le gustan como los muñequitos y eso, ¿verdad?
¿Eh? Cuidado, cuidado con eso. ¿Y qué es eso? Ese es la planta de la televisión. ¿Eh? La planta de la televisión, pero mira, le puse la mano y me dio corriente. Abuela, se soltó la mano. Hay que tener cuenta con eso. Venga. Tener cuenta que no le ponga un muchacho la mano a eso. Cierre la puerta para que el perro no entre para acá. Sí, se soltó el bulldog. Ese perro me muerde, doña, después. No, esa perrita es lo que es fresca. No, el bulldog. Ay, bulldog, sí. Ese sí es peligroso, ese. Ese sí. ¿Y usted crió ese perro usted misma? No, ese de un hijo mío. Uh-huh. Estos peluches, doña, ¿por qué le gustan mucho los peluches a usted? Ah, porque me gusta tener algo siempre en la casa, pero tú verás un peluche, tú verás. Mira, yo duermo con ese así abrazado. Y otro que tengo allí en la habitación más grande que ese. ¿Usted duerme? Si usted no tiene un peluche, ¿usted no duerme? No, yo duermo bien, pero cuando me lo pongo así, me quedo así con él. ¿Qué tiempo tiene su pareja que murió? Ay, no te sé decir bien, pero cuando ellos se murieron, yo y ellos estaban dejados. Porque los dos, el primero, marido mío, me salió malo. Yo vivía trabajando y él no vivía, no trabajaba, y cuando yo iba a cobrar los cuartos donde yo trabajaba, ya él lo había cobrado y tenía una mujer que todo se lo daba a ella. Y yo una amiga mía me dijo lo que estaba pasando. Y yo lo aceché y los hallé encaramados en una cama haciendo su amor. Y de entré, tumbé la puerta de dos patas que le di y le caía palo a los dos. Y nos llevaron presos. Y cuando nos echaron la multa de 500 pesos, pagué la mía, pagué la de ella, a ella la dejé presa. Pero la de ella, cuando llegamos a la casa, le recogí toda la ropa y se la tiré para afuera. Te va. Pero, ¿en qué año fue eso? Porque esa fue su primera pareja. Eso tiene tiempo. Eso fue como en el 95, por ahí. Una cosa así. Yo no me doy cuenta bien los años, pero es una cosa así. Después me quedé ahí sola, duré mucho ahí, Entonces, después me hallé otro que me gustó. ¿Por qué le gustó ese otro? No, porque no era feo, pero salió peor, de malo, de mujeriego. ¿En qué sentido salió peor ese? No, que no trabajaba, nomás quería vivir bebiendo, jugando. Él era músico de acordeón y eso era lo que ella hacía. De noche llegaba tarde de la noche en un caballo que tenía. El caballo, cuando llegaba a la casa, relinchaba para que yo supiera que llegaban. Yo me levantaba, le quitaba el acordeón y lo jalaba por los brazos, lo tumbaba, lo arrastraba y lo entraba a la casa y lo dejaba así acotado. Divi le quitaba el aparejo al caballo y lo amarraba para allá, entraba el aparejo para acá. Y el acordeón lo guardaba y Divi me acotaba y lo dejaba ahí. Que nomás era borracho y bebiendo, tocando acordeón, era músico de acordeón, ya tú sabes. 13 hijos tiene la doña Cecilia. ¿Esos 13 hijos los tuvo con una sola persona o fue dividido entre dos? Con los dos maridos que tuve. Yo, porque no me da vergüenza así, güey, yo lo tuve honrada. ¿El primero cuántos hijos le dio? El primero tuve 6 con él y con el otro 7. Ok. O sea, que usted era una mujer que se adaptaba, ¿verdad? Claro, usted sabe que en el tiempo mío de mi juventud no había entretenimiento como ahora. No, lo único que era entretenimiento era cuando tú te acostabas en la cama con tu marido. Doña, usted me dijo ahorita, yo no tengo ningún tipo de adicción, yo no. Sea de bebida y eso, pero me dijo, solo tengo dos adicciones. ¿Cuáles son esas dos? De comer mucho y andar. ¿Cómo así? Venga, digámoslo aquí en cámara nuevamente. Que la ambición mía es que me gusta no pasar hambre. Porque cuando uno sale por ahí pasa hambre, quiere salir, ve algo, quiere que se lo den y si no tiene que comprarlo, lo tienen que pedir. Yo no hago eso. Yo no pido. Y andar mucho. Los pies me dicen a mí cuando estoy sentada, vete, andá. Doña, me dice su nieto que usted se va de aquí de Verón a otra banda a pie, ¿verdad eso? Sí, es verdad, cada rato. Mi gente, atención aquí.
de Verón, Punta Cana, a otra banda son como 10 o 9 kilómetros, ¿verdad, doña? Una cosa así. Sí. Y de otra banda me voy para otro campo, para allá abajo, donde le dicen ¿cómo es este? Se me olvidó. Otro campo para allá. Vallejina, para allá. Vallejina. Para allá me voy, para Vallejina. A pie, pero usted tiene muchos nietos y tiene muchos hijos. Los hijos suyos no le dan su pasajito. Tenga, mamá, váyase para que no camine a pie. Mamá, pero los pies me dicen que camina, camina y come, come. Que gaste los cuartos comiendo. Que no los gaste pagando pasaje. Ahora, yo sé que hay gente que van a decir aquí de idea, pero ella dice que tiene 95 años, pero ¿cómo tú no lo confirmas que tiene 25 años? ¿Cómo lo confirma usted que usted tiene 25 años de edad y que usted nació en el 32? ¿Qué, cómo yo lo confirmo? ¿Cómo usted me confirma que usted tiene 95 años de edad? Ahí está mi cédula. Muéstremela, ve. Yo te la enseñé. Sí, pero aquí en cámara para que las personas puedan ver y confirmar de qué es realidad. Mírela. Usted tiene 95 años. Del 32. Camarógrafo, cero numeración. Mírenlo aquí, nada, enfócame ahí. Del 32, la doña. Del 1932. ¿Verdad? ¿Se pudo enfocar eso ahí? Claro, claro. Doña, ¿a los cuántos años usted sacó cédula? Bueno, tú sabes que en la era de en ese tiempo, cuando si uno no tenía cédula, no podía declarar un hijo. Y cuando uno tenía sus hijos, tenía que irlo a declarar. Entonces yo supongo que yo a los 15, 17, 16 años yo tuve mi primer hijo. Y en ese tiempo, si uno no declaraba a los hijos a los 5 días de nacido, era una multa fuerte, hasta preso metían el papá y a uno. Pero se declaraban de otra forma, porque las personas que tenían cédula en aquellos tiempos, según hay personas que me han comentado, la cédula de ellos era como una numeración en un papelito, ¿verdad? Sí, pero por eso mismo, pero después la fueron cambiando y pusieron esa... Los tiempos fueron cambiando. Sí, la fueron cambiando y mira. ¿Su primera cédula cómo era? Así mismo, yo tengo la primera por ahí, guardar, si no fuera porque te la buscara. De la tercera, porque yo la cambié más de 20 veces. ¿Qué recuerda usted de los tiempos de Balaguer? Ay, los tiempos de Balaguer para mí fueron buenos. ¿En qué sentido para usted fueron buenos? Sí, porque... Balaguer hacía muchas cosas, hacía, ¿cómo es que se dice? Iba a sitios. Hasta una vez en Nagua, yo vivía en Nagua, y Balaguer fue a hacer una entrevista para allá, cuando él estaba ahí, y cuando él se subió a una tribuna arriba, hablar, y eso estaba lleno, Nagua se llenó de gente. Porque Balaguer, mucha gente dice que era malo, pero muchos dicen, no los hallamos malos. Y cuando él se llenó de todo ahí, va uno y le dice, Balaguer, te tiene la bragueta abierta. Y dice, ah, eso no es nada. Cuando la yuca crece, la tierra se abre. Eso usted lo vivió de frente, eso. De frente con Balaguer. Ahora, ¿por qué la doña Cecilia no le gusta ponerse falda? Porque mi papá decía, yo vivía andando a caballo, porque nosotros vendíamos mucho víveres, maíz, arroz, habichuela, de todo. Y mi papá decía que no me pusiera falda, que lo que me compraba eran pantalones para que me lo pusiera. Porque él decía, toda la mujer cuando se va a montar en un caballo que alza la pata para subirse, si es una falda, la falda vuela y se le ve toda la narga. De los tiempos de Trujillo, ¿tiene conocimiento usted? Claro, Trujillo yo viví la vida. Cuando Trujillo estaba matando a los haitianos en mi casa, escondió mamá muchísimos haitianos para que no los mataran. Nosotros, yo viví la era de Trujillo. Ramfe Trujillo, donde quiera que me ve, me abraza y me besa la mano como si yo fuera familia de él. Sí, porque nosotros éramos muy amistades. ¿Qué opina usted de la crianza que le dan a los jóvenes hoy en día? Bueno, yo te voy a decir que ya es una persona prácticamente de otro siglo. Tiene casi 100 años ya. Ya hay mucha gente que le dan crianza a los hijos, pero son pocas las que le tienen la crianza de que había de antes. Porque de antes, en el tiempo mío, los niños no lo dejaban andar como andan ahora, realengo, por donde quiera.
Que los niños no se dejaban salir para afuera. Nosotros, mamá nos decía a nosotros, ustedes pueden ir de tarde a jugar en cualquier parte, pero antes de, después de que coman y toquen, no hayan comido, y que me, Dios sepa que ha comido en una parte. Mi mamá fue tan tal que si a nosotros nos daban cualquier cosa y la llevaban allá, ella nos decía, ¿y eso? ¿Quién le dio eso? Ah, me lo dio fulano, caminábamos de fulano. Y ay de que ella dijera que no nos lo dio. ¿Qué pasaba con aquellos jóvenes en aquellos tiempos cuando había una reunión de familiares y ellos estaban por ahí cerca, los niños? Bueno, tenían que estar calladitos, no podían hablar, no podían moverse mucho. Todo el mundo tranquilo, sentado. ¿Y si su mamá le preguntaba qué escuchó en la conversación, qué pasaba? Ah, yo le daba una pela, así decían lo que oyó. Así no hizo. A mí una vez me hincó y me puso dos piedras en la mano así porque yo estaba acechando a ellos hablando con una visita que tenían. Doña, usted es una señora sumamente fina y que Dios la bendiga. Gracias. Buena moza y eso. Me imagino que usted tenía seguro muchas cualidades en su juventud que llamaban a la atención de los hombres, ¿verdad? Claro que sí, pero imagínate. En el tiempo mío no hay de ahora porque antes las mujeres tenían que respetarlo, van a respetar. Pero a la mujer ahora no le importa tener hoy uno y mañana otro y pasado otro. No le importa eso. En sus 95 años, ¿usted solo ha tenido dos esposos? Solamente. Solamente en mi vida dos esposos. Más nunca, más nada. ¿Le ha tocado fajarse a usted con una mujer por un hombre? Le di una golpeada a un hombre, a una mujer y al marido mío porque los hallé uno arriba del trabajo. Y lo golpeé por eso a los dos. ¿Qué es lo que dice Darlene? Démosle una carrera de aquí a ella, dale. ¿Una galleta? No, mamá, galleta. Esa señora tiene más ánimo que yo y que tú, papá, ¿viste? Dígamela algo a esas mujeres que también te entrevistan en estos momentos, a esas jóvenes y también al igual que mujeres que tienen edad, para que ellos puedan darse su mantención y llegar a la edad que usted tiene. Las mujeres de ahora no les da vergüenza andar con la nalga afuera, andan con unos pantaloncitos así que tiene la nalga negrecita por ahí, se le ve y ellas creen que andan luciendo, enseñando todo. Según usted, ¿qué tiene que hacer una persona para llegar a la edad que usted tiene? Bueno, yo lo dudo. El que llegue ya le da a mí. Lo dudo, dudado. ¿Tú sabes por qué? Porque ya lo que yo comía de antes ya no existe. ¿Qué era lo que usted comía? Descríbame aquí, nuevamente. Oh, yo comía mucho puerco. En mi casa mataban puerco para comer, salaban carne, vivían comiendo carne salada. Cuando venían esos días de fiesta, hacían, asaban puerco para comer puerco asado, con mucha comida, mucho de todo, todo. Nosotros comíamos bien, gracias a Dios. Y no teníamos que comprarla, porque todo el mundo tenía lo suyo. Se crió en un patio con mucho de todo. Con mucho de todo. Qué bueno. ¿Qué opina usted de las mujeres de la vida alegre que se buscan su cuarto en la calle hoy así? Bueno, yo para mí, yo no puedo decirte eso porque cada quien tiene su modo de ser, pero para mí eso, yo esas mujeres que viven buscándose las cosas en la calle, no, para mí no valen la pena. ¿Hasta qué curso llegó usted en la escuela? No, yo eso sí tiene, que no estudié. ¿Porque le gusta? ¿Era traviesa usted? No, eso mismo, que yo no... Que antes no habían tantas clases como ahora, en el tiempo mío habían dos o tres escuelas y nosotros no trabajábamos mucho, yo y papá. Los otros hijos, mi hermano mío, muchos, todos esos saben de letra, pero yo no aprendí porque yo era la que vivía trabajando con papá. Cuando iba papá a hacer un conuco, yo iba con un colín chapeando. Para que él fuera tumbando los palos. Cuando él tumbaba el palo, yo y lo picoteaba para que cuando había que dilo a quemar y después, era todo. Yo pasé mi juventud y me dejé trabajando. O sea que la juventud le pasó de largo a usted. De largo, por arriba. Y ahora me preguntan, mira, ¿cuántos años usted tiene? Y yo, tanto. Y dice, embustera, usted no tiene esa edad, usted está muy fuerte. Y yo, no, lo que pasa es que cuando los años me van... Cuando yo voy a cumplir un año, yo alzo la pata que me vaya por abajo y no me pase por arriba. Bendiciones, que papá Dios bendiga a Cecilia y que le dé muchos y muchos y miles más de años más de vida. Bueno, ya, sí,
Para nosotros seguro siempre venía aquí a hacer una chelcha con usted, ¿verdad? Pueden hacerlo cuando quieran y le agradezco que digan eso y que Dios lo vea, que Dios lo oiga y que ustedes lo ayude siempre. Amén, la gloria de papá Dios. Un mensajito para República Dominicana. Bueno, yo le digo a la República Dominicana que esos presidentes que cojan fuerza y ánimo, que ayuden mucho, que esto se está yendo abajo. Uno sale con 1,000 pesos y no le da para comprar todo. Porque mira, desde yo fui y compré unos viveritos para hacer un sancochito que hice ahí, gasté casi 600 pesos con un chin de víveres. Mira el calderito que se fueron todos. Eso no tiene madre. Ya tú sabes. Eso no tiene madre. Eso no tiene madre. La gloria de papá Dios. Activen la campanita para que se mantengan siempre activos con nuestras entrevistas. Esperen más contenido de la doña Cecilia, 95 años ahí. Anda con su monedero y de todo. Mira esa hija mía, vela. Esa es la que está en Chile. Esa es la más chiquita mía. Usted usa su monedero, ¿verdad? Y su cartera. Oh, sí, míralo. Mi tarjeta. Sí. Esta es una de las cédulas viejas.